ha llegado el momento, hoy es el día en el que voy a sacar el cosplay por primera vez a la calle para que lo veáis todos aquellos que podáis venir a la FicZone y que espero que todo salga bien y no se me rompa nada. Bueno, ahí atrás estaréis viendo, ahí es donde lo he tenido colgado. Y ya os digo, es la primera vez que va a estar en la calle. Bueno, estuvo cuando grabé el vídeo y de hecho se me partió un poquito la espalda, he tenido que arreglarla, pero bueno, ya está todo en caja, ya está todo guardado y nos vamos a ir directamente a la FicZone. Grabaré un poquito para que veáis cómo está todo aquello y después me pondré el traje y espero que me puedan grabar y que lo veáis en este vídeo. Así que chavales, os voy a enseñar, por ejemplo, voy a ir primero con el traje que llevaba Tony Stark en... vamos, con el chándal que llevaba Tony Stark en Infinity War. Y luego aquí tenéis, ahí va, una pierna, otra pierna, los zapatos, ahí va, el pecho, la espalda, los brazos, el cuello. Y aquí, ojo, ojo lo que hay ahí. Y ahí tenemos el casco, chavales. Básicamente lo que llevo es, en todo esto, en estas cajitas, llevo pues lo que podríamos llamar un tío descuartizado. Así que chavales, nos vamos a la FicZone y espero que todo salga bien. Hasta ahora. Gente, ya estamos aquí en la FicZone, fijaros toda la cola que hay, o sea, y aquí no lo vais a apreciar bien, pero he exagerado todo lo que hay. Estoy aquí con un chaval que vosotros conocéis de los directos, que ha jugado conmigo, y es Kikito. No, no, Captain America, hoy es Captain America. Y nada, chavales, voy a ver si pillo las cosas, que tengo que coger un montón de cajas, y nos pondremos el traje y a ver cómo se da mañana. Así que nada, chavales, nos vemos. Tell me, why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. Tell me, why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you and I just can't be without you, baby. Want you all night long. Now I'm feeling lost without you and I just can't be. Without you and I just can't be. Without you, baby, want you all night long. Want you all night long. Give me all your love, baby, give me all your love. Baby, give me all your love, all your love, all your love. Give me all your love, baby, give me all your love. Baby, give me all your love, all your love, all your love. Watch all night. Tell me, why'd you have to go and drive me so crazy? Now I feel lost without you and I just can't be. Without you, baby, want you all night long. Want you all night long. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They weigh me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I wanna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Chavales, este ha sido el resumen de mi fin de semana, que espero que os haya gustado mucho. Ya os digo, ha sido un fin de semana súper intenso. Estuve en FicZone por la mañana, el sábado. Estuve por la tarde en Kinépolis Puliana. Y el domingo me tuve que ir a Madrid, a Kinépolis, Ciudad de la Imagen, que allí también vi a suscriptores. La verdad que fue espectacular. O sea, fue espectacular. Me he pasado un fin de semana de lujo. El sábado en FicZone, mi opinión respecto a la FicZone es que ha mejorado exagerado. O sea, no sé los que hayáis estado el año pasado cómo lo visteis, pero del año pasado a este ha cambiado bastante, sobre todo en organización. El tema de los puestos de comida y todo estaba mejor colocado. Han puesto el tema del gaming y demás, juegos de mesa. O sea, ha sido una FicZone que no me esperaba. Yo me creía que iba a ser, pues bueno, como el año pasado, que estuvo bien, pero no sé, este año la verdad es que me ha impactado. He conocido también a muchos cosplayers que me han caído de putísima madre. O sea, los conocía de haber hablado con ellos por redes sociales y demás, pero los he conocido en persona y son la hostia. O sea, son tíos y tías súper majas. Y chavales, los que estuvisteis en Kinépolis pudisteis ver una de las escenas más épicas que podríais haber visto. Y es a Anjuser tocando los huevos a Tana. Así que chavales, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que le deis un buen like, que os suscribáis si aún no lo estáis, que nos veamos en los próximos vídeos y directos. Un saludito y hasta otra.